Bienvenido, viajero, a conocer la catarata, el colibrí. Bienvenido, viajero. Impresionante, viajero. Catarata del colibrí, Tamboa, la coifa. Impresionante, viajero. Así que yo te invito a que te quedes en este video del principio al final para que veas todito, todito el paso, paso a paso hasta llegar acá y hasta el final, viajero. Así que proseguimos conociendo esta catarata impresionante del colibrí acá en la cuenca. Superó ya a lo más que hay acá, ya superó ya. Ahí están los muchachos, ¿ve? Ahí está. ¿Ve? ¿Qué? Todos al agua, a ver, muchachos. Todos al agua, todos al agua. ¡Wow! Claro, pues, gente, así sí, ¿eh? Bien, desde al agua. No mires la película, vívela. Visita Perú. Nos vamos abajo. ¡Claro, aviéntense! ¡Chicos, aviéntense! ¡Ahí está la gente! ¿Qué tal? Espectacular, gente viajera. Mira, hemos venido desde Jaén, del aeropuerto de Yumba. Hemos venido de Lima a Yumba en avión. Y justamente hemos venido con la agencia turística Mochilas Turísticas. Y acá estamos presentes. Ivanovska me va a hacer, ella es la dueña y representante de la agencia turística Mochilas Turísticas. Y qué más, que yo he venido de allá y me he venido a hacer este circuito, esta tutorial. ¿Cómo llegar a dónde, Ivanovska? Facilísimo, al distrito de La Coipa, provincia de San Ignacio. Llegamos una hora y media desde hasta el aeropuerto de Jaén hasta La Coipa y luego 30 minutos hasta el centro poblado Tamboa. ¿Y porque, sabes por qué, viajero? Porque ahí está la impresionante cascada natural ecológica, la cascada colibrí. Sí, la ruta del colibrí. La ruta del colibrí. También en verdad hay otras rutas por la selva, pero esta es de la región de Cajamarca, en la provincia de San Ignacio. ¿Qué es un colibrí, Ivanovska? ¿Qué es? Ay, no, explícale. Es una ave hermosísima, la verdad. Hay muchísimos en toda la provincia, en toda la región Cajamarca. De pero colores, aquí, en la formas. Coipa, sí, pintorescos. La verdad hay bastantes especies de muchísimos colores, así que justamente ahorita vamos a descubrirlos. Vamos a ir a visitar. A la cascada colibrí. Mira, facilísimo nuevamente. Jaén, aeropuerto Yumba, La Coipa. Hemos pasado por un pueblito, se llama Barro Negro, de ahí Palo Amarillo. Dejámosla, claro. Que se va, dejamos la ruta que se va para allá a Rumipite y nos venimos a Tamboa. Tamboa. Así que con su placita que estamos acá, las tomas de dron son impresionantes de este pueblito de Tamboa. Nos vamos, Ivanovska. Así que acompáñenos a descubrir la ruta del colibrí y una cascada hermosísima. De abajo. Nos metemos nuestro chapuzón. Mira, carro viene hasta el mismo lugar y la agencia también te puede traer. Así que nos vamos para allá, viajero, a la ruta, a la cascada del colibrí. Abajo nos encontramos. Mira, viajero, ya hemos llegado hora y media desde del aeropuerto de Yumba, Jaén, La Coipa. Ya estamos acá con Mochilas Turísticas, con Ivanovska. Ivanovska, nos recibe este impresionante letrero que se llama Bienvenidos a la Ruta del Colibrí. Explícale, Ivanovska, algo que... La verdad me quedé encantada. Uy, el viaje ha sido fenomenal. Todo es carretera. No hay, bueno, la trocha solamente pisas de 30 a la Coipa. Minutos, pero pisas a La Coipa. Es totalmente tranquilo el viaje. Es más, te vas viendo muchísima naturaleza, medio ambiente. Café. Y créeme que acá hay muchísimo café, es lo que iba a decir. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Ya estamos acá con el presidente del comité turístico, la cascada del colibrí. Dígame, cuéntame, invite a los turistas que vengan a conocer este lugar tan bonito acá en La Coipa, aquí Tamboa. Tamboa. Sí, primeramente saludar al... Yo soy Clay Alcorea, y es Ivanovska Conde. Ivanovska, por la visita, ¿no? Quien ellos, por medio de ellos, van a hacer... Promover el desarrollo de esta cascada que... Para que vengan. Para que venga, invitar a la gente que venga a esta catarata que es impresionante. Recién se va a inaugurar este mes de septiembre y los esperamos con los brazos abiertos. Que vengan a visitarnos. Y gracias por el apoyo, me imagino que su alcalde les apoyó. El alcalde también. A Oscar. Oscar, de verdad, hermano, hace tiempo que ya te necesitaba este proyecto. De verdad, yo te conozco a ti. Yo creo que has hecho un buen trabajo. Me gustaría que con los demás, con Rumipite, que hay muchos por ahí... Machetío, y ahora estamos acá en la cascada del colibrí. Mire, entonces de acá nos vamos hacia a bañarnos para abajo, claro. A ver los colibrí. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos?
Caminando, bajando 10 minutos y de subida 15 minutos. Cerquitita. Así que acompáñenos y vamos a cruzar los colibríes y la cascada. Así que nos vamos, mira el taletero. Y ahí está nuestro presidente con todo. Mira ahí la gente, las motos, un carro, todo ahí, mírenme. Y nos vamos para allá, porque esto sí que es impresionante. Iván, nos vamos para allá. Vámonos para allá. Hacia abajo. Mira, seguimos llegando, de verdad que es bacán. ¿Qué te parece, Iván Oscar, la señalización? Mira, qué lindo. No, es maravilloso. Ponte ahí, posa, Iván. Posa, posa usted también los dos con Iván. Uno en cada lado. Qué bacán. Mira, viajero, a medida que tú vas bajando, mira por este lindo sendero, plantas, cacao y todo. Ahí tienes para que poses, mira ahí, ve. Qué hermoso. Para fotos. Para foto selfie. Y así vas llegando hacia la cascada. No vamos, seguimos, proseguimos hacia abajo. No vamos. Descanso, ahí. Descanso. Uy, mira, que hay inclusive. Ah, cierto, un datazo. Mira, viajero, descanso. A ver. Descansen ahí un ratito, a ver. Este techo y todo. Uy, ¿qué? Para descansar ahí. Es decir, descansas ahí, ellos ahí, chévere. Tomaste tu foto acá, yo me voy a tomar mi foto acá. Ahí, miren, ve. Espectacular ahí, mira. Es que sí me quiero tomar yo. Qué chévere. Descansas ahí. Y prosigues para allá. Nos vamos, seguimos, proseguimos. No, estamos. Mira, seguimos avanzando con nuestro grupito y nuestro presidente Miguelito. Ahí, mira, ve, para que sigas descansando, nuestro segundo descanso. Ya vamos caminando más o menos 8 minutitos de bajadita. Y mira, la catarata queda por acá nomás. Cerquitita, ya llegamos. Ya, mira, el camino todo bacán. De verdad que. Me gusta, me encanta, porque todo es café, cacao, y es que está haciendo un poquito de estío de verano, porque esto es verde, muy verde, y de verdad que, pucha, un datazo, si tú vienes con tus padres, están ancianitos, Iván Oscar, hay burritos y caballos que te llevan y te traen, que te facilitan la caminata. Mira, todo bacán, ve, oye, las fotografías, ese colibrí. Y mira por acá, ve. Todo bacán. Caminó, ni siquiera caminito. Caminazo. Ahí, ve. Para que tú puedas bajar y puedas ir hasta la cascada. Todo chévere. Así que estamos viéndonos, viajeros, cómo llegar paso a paso a Aeropuerto Jaén, La Coipa, Barro Negro, Palo Amarillo. Ahí hay una señalización que el comité va a poner, grandota. Y ahí te vienes a Tamboa, pegadito al pueblo, está ya la entrada y bajas. 15 minutitos de bajada, mira el carro y llegas. Ya estamos ahí, en pocos minutos estamos llegando ya. Llegamos, viajero. Mira, viajero, ya caminé más o menos, en verdad está muy cerquita, 10 minutos. Acá hay otro módulo, mira, ve. Otro módulo. Y ¿sabes lo que más, a la hora que han hecho el trabajo de diseño los arquitectos, es esto, mira, ve? Y acá la temática es que te muestra el colibrí, el nombre de colibrí, la ardilla, el guataraco y las orquídeas. El guataraco es un ave tipo gallina parecida, pero es muy espectacular. Esos andan en grupo y cantan mayormente cuando hay aguacero. Y las ardillas son comunes aquí ya, igual que los guataracos. Mira, ya estamos cerquita y aquí hay un módulo, puedes descansar y puedes seguir. Y acá sí, ya nos estamos yendo ya. Este es el vestuario, amigo. A la catarata. Está bajando la IVA, mira, lentamente, ve. La verdad que me encuentro emocionado, muy bonito, muy espectacular. Ahora es momento de calificar cuántas likes le vamos a dar a esta cascada, a esta catarata. En verdad es una cascada, con unas pozas ahí, mira. Impresionante, de verdad. Ahora si nos vamos a bañar toda la tarde, vamos a irnos en la noche. Y acá. Y les vamos a presentar, maestro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Chévere. Miren, ve acá. Miren, de ahí comienza la cascada, todo esto. Impresionante, viajero. Ya, mira. La verdad que yo me siento feliz. Yo sí me voy a bañar acá, pero de hecho. Espectacular, miren ahí, ve. Ahí, mira, la gente. Mira esa caída impresionante, Iba. Ahí. Ahí está la cosa. Las tomas de dron van a ser impresionantes. Así que de acá nos vamos
vamos a ir abajo y vamos a pasarla muy bonito. ¿Qué te pareció, Iba? Maravillada, de verdad, muy contenta de estar. Excelente, puedes venir con niños. Lindísima. Para pasarlo bien. Cumplió tus expectativas que ni te imaginabas. Sí, fue de pronto, me comunicó ayer y hoy nos estuvimos animando así tempranísimo. De verdad, yo pensé que era una cataratita muy pequeña con una laguna corta, pero me doy cuenta que es una tremenda caída, de verdad. Es una caída tremenda, mírame. Proseguimos. La gente, mira ahí, ve. ¡Wow! Es una caída tremenda, ve. Ahora sí. La gente. La gente sigue viniendo, por lo menos acá unos 60, 70. Ay, ay, ay. Hasta almuerzo han traído acá, ve. Almuerzo, todo hemos traído. Todo acá para venir, ya ve. No me puedes quedar un domingo en casa viendo todo esto. No, ya, la coipa, de verdad, la coipa superó todo lo que puede ser, ¿eh? Ya en Tamboa. Tamboa es lo mejor, Tamboa. Tamboa, Tamboa es mejor. Ahí está, ve. No. De verdad que... Mira esa cascada. La Coipa tiene dos cataratas más. Una se llama Machetío y otra se llama Llano Grande. Y Llano Grande, de verdad que es muy hermosa, muy bonita, pero ya esta ya... Superó ya a lo más que hay acá, ya superó ya. Ahí están los muchachos, ¿ve? Ahí está, ¿ve? ¿Qué? ¿Qué? Todos al agua, a ver, muchachos. Todos al agua, todos al agua, todos al agua. Wow. Claro, pe, gente, así sí, ¿eh? Aviéndense al agua. Aviéndense al agua todos, de muchachos, pe. ¿Qué tal, ah? No ha sido poca cosa esto, ha sido muy hermoso. Lindísimo, vean. Miren, la gente, mira. Oye, te voy a contar un dato, que gente acá de Lima, de Chiclayo, de Lambayeque, de Piura, de Cajamarca. Oye, mira, ni se inaugura Ivanovska. Ya tiene más de 200 personas, son todavía las 11 y media de la mañana. Y mira la cantidad de gente que hay. De verdad, Tamboa nos impresiona. Ahí está, ¿ves? Impresionante. Lindo, lindo. Proseguimos, viajero. Que acá nos vamos a bañar. Ahí. Uy, ya estás lista, ya. Uy, ya, no, ya lo máximo. Viajero, mucha ahorita si nos toca bañarnos. ¿Dónde irán acá? En la... Acá estamos en Tamboa. Por favor, vamos a meter a la cascada, a las... ¡Cascada! En no, en la cascada, el colibrí. El colibrí. Y también se ha hecho la ruta del colibrí. La ruta del colibrí. La ruta y la cascada del colibrí. ¿Qué te parece esta, Ivanovska, la ruta del colibrí? La verdad, bastante bonito, porque está en medio de toda la ecología, de lo natural. Las piscinas son de agua netamente natural. Siempre corre, así que pueden ver a sus niños y venir en familia un sábado y un domingo. Uy, ahí hay, pero mira la gente, ve. Mira la gente, toditito ahí, mira. Mira, ve. Mira los niñitos ahí aprendiendo a nadar, ahí todito. Y acá, mira la gente, ya todavía son las 12 del mediodía. Lagunita de niños, laguna de adultos, de verdad que el río, la quebrada ha crecido un poco, por eso está turbia, pero en verdad recontra. Mira, en esta... Carita. Más o menos tiene un metro y medio a dos, la laguna de adultos, 2 metros, y la de niños tiene entre 50 a 80 centímetros. Ay, ay, ay. Ivanovska, de verdad que ahorita si nos vamos a bañar, nos vamos a ir hacia allá, y yo me voy hasta allá, por esa parte, me voy a ir yo viendo hasta arriba. No, en verdad yo sí me voy. Yo sí me voy a ir. Yo sí me voy a ir hasta allá. Nos metemos por acá. Listo, allá. Nos vamos. No, bien normal. Ay, viajerito, mira la gente por acá, ¿ve? Todos acá, hasta niños vienen, mira, ¿ve? Ahí la gente. Gente, a ver, aviéntense al agua, gente. Milagros, aviéntense. Nos vamos abajo. Milagros, aviéntense. Chicos, aviéntense. Está la gente, ¿ve? La gente, carajo. Ahí está la gente, ¿ve? Ahí. Ahí.
pareció? La verdad, ahí está Vivo Oscar. ¿Qué te pareció? Todo acá. Ahí mira la gente. ¡Riquísimo, riquísimo, riquísimo! La verdad que... Yo te la recomiendo que vengas hoy, de verdad que le voy a dar bastante impresión, ¿eh? Como una cueva. La verdad que es muy bonita, muy hermosa. Mira, de tremenda caída, por lo menos unos 150 metros de cascada, por lo menos, ¿eh? Así que viajero, invita a Iván Oscar a los viajeros que vengan con tu agencia turística acá, ven, pues más acá. Para grupos de 6 personas, por favor, nos buscan, van a pasar el mejor full day que hayan vivido en la naturaleza en el distrito cafetalero de La Coipa. La Coipa, en Tamboa. De verdad que yo he venido acá haciendo este tutorial paso a paso, Jaén, La Coipa, hora 20 minutos, y de allá hasta acá, hasta Tamboa, solamente el tiempo más o menos de 20 minutos más, y ya estoy acá. De verdad yo que te la recomiendo, muy bonito, muy espectacular, pero antes de eso, yo te invito a que te suscribas a la página de Perú para Viajeros en Face, aquí hay Alcor en Face, aquí hay Alcor en Instagram, y al canal de YouTube como que hay Alcor. Y manos que a tu agencia, nuevamente, para que te puedan contactar en Jaén, en la zona norte del Perú. Mochilas turísticas Jaén, nos encuentran en el Facebook, Instagram, y vamos a tener este videito en TikTok también. En TikTok, ahí está la gente, mírame. La gente, ahí está, mírame. De verdad que es impresionante bañarse. Proseguimos, viajeros, y de ahí, de eso ya miraremos más tarde los colibrí, y también de ahí podremos ir a comer, porque acá te preparan tacacho, cecina, uy, carne seca de todo. Y ahí mira, impresionante, y sobre todo la entrada, 3 soles para que te saca, de verdad. Muy bonito, muy espectacular este lugar turístico llamado La Cascada Colibrí. Chévere, proseguimos, viajero. ¿Ya? Uno, dos, acá, ¿no? Quebrada la pierna. Ay, 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 la iba, cómo se avienta. Ay, ay, ay. Una clavada, pero ya no, ya. Buenaza. Sigue viniendo la gente. Sigue amontonándose la gente ahí. Así que nos vamos hacia arriba. Por ahí nos vamos. Viajero, lo impresionante que es esta catarata, de verdad que catarata y a la vez es cascada. Mira ahí desde arriba, mira la magnitud que tiene hasta ahí, una vez hasta ahí. Esta es la catarata del Colibrí, también cascada de Colibrí acá en Tamboa. Así que impresionante, viajero, mira ahí y ahí ve. Impresionante, sí que viajero, todo este lugar bonito, impresionante, espectacular. Invito mil veces para que vengas a conocer Tamboa, La Coipa, cerquita, hora y media y ya estás acá. Impresionante, una vida. Hermoso, muy hermoso, espectacular. Así que ya sabes, viajero. Bienvenido, viajero, a conocer la catarata, el Colibrí. Bienvenido, viajero. Impresionante, viajero. Catarata del Colibrí, Tamboa, La Coipa. Impresionante, viajero.